La más cordial bienvenida al doctor Coello. Doctor, qué gusto saludarlo nuevamente. Igualmente, buenas noches. Bueno, pues pedirle por favor eh, que nos conteste a la pregunta sencillita. Eh, ¿Debemos temer o no debemos temer a la inteligencia artificial, doctor? Pues yo diría que sí y no, depende, ¿no? Eh, la inteligencia artificial ah, es una tecnología que no se desarrolló para causar daño, sino por el contrario. Para asistir a los humanos, a hacernos la vida más amable, pero un mal uso de esta tecnología, por supuesto, puede tener consecuencias bastante negativas. Por el momento, la que se avisora más es la pérdida de empleos. Eh, se argumenta que estos empleos se van a perder, son rutinarios, son empleos que no requieren mucha creatividad, pero eh, hay mucho temor al respecto. Eh, temores más fuertes, la mayoría son infundados, son producto de ciencia ficción. Ya. Oiga, por supuesto que la, el avance de la tecnología desplaza, desplaza, en este caso, trabajos. Hace un momento platicábamos con el doctor Robledo de aquella previsión de Herbert Simon, diciendo todos los trabajos que pudieran ser sujetos a un algoritmo irían desapareciendo. Pero supongo que es normal. Hay una plataforma, digamos, apropiada. Veo que hay iniciativas internacionales en las que participan también los científicos para pensar que la inteligencia artificial puede desarrollarse sobre bases más saludables, más éticamente responsables, doctor Coello. Sí, de hecho hay una tendencia ahora a nivel internacional por eh, establecer una normativa, eh, tratar de, de generar leyes. Estados Unidos acaba de aprobar un documento en ese sentido, en Europa también, eh, que tienen que ver con regulaciones éticas. De eh, qué tipo de usos debiera tener esta tecnología. Eh, hay mucha preocupación al respecto, dado los malos usos que posiblemente se les podría dar. Entonces, eso es lo primero que podemos hacer, ¿no? establecer un marco legal y lo segundo es reforzar la parte ética, que, que los usuarios entiendan que no hay que hacer un mal uso de estas tecnologías, porque las consecuencias podrían ser muy graves. Por ejemplo, en el espacio público, cada vez eh, oímos más que la inteligencia cerebral puede crear noticias falsas. Falsas, puede crear, eh, bueno, pues naturalmente el ser humano también lo puede hacer y mentir eh, bellacamente, pero ese frente de cómo se está manejando la información, ¿qué, qué reflexión le sugiere, doctor Coello? Pues eh, siempre es un problema con la tecnología. Eh, antes de que se liberara ChatGPT, la misma empresa que lo desarrolló hizo otro, otro software que generaba noticias falsas. Y lo que entiendo es que nunca lo liberaron en el dominio público porque se asustaron de lo creíbles que resultaban estas noticias. Entonces hubo una previsión ética de que esto podría tener consecuencias muy graves. Eh, claro que es posible. Pero en realidad, estos programas en general no están creando nada nuevo, simplemente están ordenando y clasificando información que ya existe y la ponen de una manera coherente para los humanos. Oiga, entonces el día de mañana van a discutir este tema, usted y quién más. Cuéntenos, doctor. Eh, el doctor Alcubier, Miguel Alcubier, que es físico, vamos a hablar un poco de las implicaciones de la inteligencia artificial en la educación, en la parte laboral y un poco de estos temores que existen de, de mucho del público en general de consecuencias más nefastas, ¿no? De que van a destruir a la humanidad y todo esto, que le digo, la mayoría de esos temores son infundados, pertenecen a la ciencia ficción. Muy bien. Pues, doctor, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros y estaremos muy pendientes de la actividad. Muchas gracias. Que es la gran discusión de estos tiempos. ¿Debemos o no temer la inteligencia artificial? Carlos Coello es miembro del Colegio Nacional. Hoy para Fortuna Nuestra ha estado platicando con usted.